Bastante bien, estoy lo que haciendo unos shaders bastante geniales, unos shaders bastante bonitos, que la verdad me encantaron. Y bueno, pues antes de todo les quiero comentar, señores, que muchísimas gracias a todo el apoyo que le están brindando al canal. La verdad que se agradece bastante de que estén apoyando el video con su like. Y pues nada, chicos, hoy les vengo trayendo los OpenLG Shader. La verdad que están bastante geniales, señores, unos shaders de PC, la verdad que están muy pero muy bonitos. Y bueno, antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video estará el link de descarga, al igual que también el link de lo que he hecho en alguna red social del creador que yo encuentro, o sea, si lo encuentro en Twitter, en Facebook, en donde sea. O sea, yo voy a poner una red social como créditos, así que por nada, señores, espero que les guste. Y por nada, chicos, como pueden ver, los shaders están bastante geniales. Los shaders, para los que no sepan, son como tipo texturas, las cuales agregan lo que viene siendo una pequeña animación al Minecraft, le dan como más brillo, más saborzón, más rico se ve. Y bueno, chicos, y pues chicos, simplemente para instalar unos shaders, simplemente lo que tienen que hacer es instalar la llavecita Pro Launcher. Ya saben que si no lo tienen, estará en la descripción para que se lo descarguen. Se van a la llavecita del Pro Launcher, se van aquí a opciones de Pro Launcher, requiere reinicio. Y aquí lo que tienen que hacer es darle a donde dice en paquete de textura. Aquí le dan en lo que dice paquete de textura. Aquí lo que viene siendo seleccionan lo que menciona la textura, le dan aquí en select. Y aquí simplemente seleccionan donde se haya descargado. Ya saben que el link de descarga está en la descripción. Y ya que la seleccionen, pues lo que tienen que hacer es simplemente meterse en el mundo y disfrutar la increíble shader, señores. Como pueden ver aquí, están lo que viene siendo las entorches de Rexen, que como pueden ver están desbugueadas, o sea, no tienen bugs, básicamente porque son unos shaders actualizados. Y bueno, chicos, espero que les guste, la verdad, unos shaders bastante bonitos, se ve muy pero muy genial, como les había dicho, la verdad que se ve bastante esa persona. Y bueno, chicos, espero que les guste, ya saben que muchísimas gracias por todo el apoyo, ya saben que se lo agradezco infinitamente día tras día. Y comenten si les gustaría que jugara lo que viene siendo una partida de Skyward con ustedes, si eres, comenten si les gustaría, o sea, si también si vio un montón de apoyo, si vio un montón de likes y todo eso, ya saben que voy a organizar una partida con ustedes en algún servidor. Y para chicos, ¿dónde voy a estar revisando todo eso? Pues, ya saben, si yo veo un montón de apoyo en este video y si veo que está participando mucha gente positivamente, al igual que también si quieren enterarse un poquito más de si llego a jugar con ustedes. Ya saben que de vez en cuando yo juego en lo que voy siendo diferentes redes sociales, que pues pongo en Twitter o en Twitch, estamos jugando con ustedes, incluso también jugamos en diferentes partes, o sea, yo de diferentes redes sociales yo aviso. Ya saben que todas las redes sociales que yo tengo pues están en la descripción para que me sigan. Ya saben que yo tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Twitch, donde hago directos todos los viernes con ustedes y hacemos preguntas y respuestas, retos y todo eso, y la verdad nos pasamos bastante gusto. Ya saben, seguirme para que pues cuando yo empiece un directo pues le aparezca una notificación. Incluso también cuando inicie un directo hago un pequeño aviso aquí en YouTube para que pues se pongan pendientes de cualquier video y todo eso. Así que para nacieres, espero que les guste. Ya saben que todas mis redes sociales estarán en la descripción. Y ya saben, si quieren lo que juegue con ustedes en algún servidor, apoyen el video con su like. Y para chicos, yo me despido, espero que les guste este increíble mod, la verdad que está bastante genial. Este increíble shader, que la verdad están bastante épicos. Y para chicos, la verdad me pone un poquito loco los mods, porque hago review de mod todos los días, así que perdón, y lo siento, así que para nada, espero que les guste, y hasta la próxima. Cuídense mucho, Andrés, y nos vemos. Ya saben que los quiero un montón, y adiós.